Después de la controversia entre artistas urbanos y autoridades municipales por declaraciones de la Dirección de Comercio sobre retirar a los artistas de las calles, los artistas urbanos realizaron el primer Festival de Arte Urbano en el Parque Juárez, donde celebraron la tregua firmada con el ayuntamiento. Bueno, la idea también es informar. Este festival, o sea, no nada más va a venir la banda a tocar, también se va a estar informando a la gente, se les va a estar diciendo así como que, no, pues mira, se llegaron estos acuerdos, y pues se va a firmar el 25 de agosto, ya el pliego petitorio, para que ya quede así ya en la ley de que no se pueden quitar a los artistas urbanos. Los artistas se reunieron días atrás con la alcaldesa Elizabeth Morales García para firmar un pliego petitorio donde el edil se comprometió a no retirar a ningún artista del centro de la ciudad y además apoyarlos en su labor y los eventos masivos que quieran realizar. Entonces ya después de que se hizo como una marcha, estuvieron ahí diciendo, a mí se me ocurrió la idea de armar una tocada, o sea, después de la marcha armar una tocada, ¿no? Porque pues es de músicos, artistas urbanos, pues que se expresen, ¿no? Entonces ya de ahí llegamos a ayuntamiento, con unas propuestas, en este caso fue de hacer una reforma a la ley para que, aunque esta de Elizabeth Morales salga del poder ahorita en diciembre, se siga respetando que los artistas urbanos pues sigan en las calles, ¿no? Independientemente de quién esté en el poder, pues que no los quiten, ¿no? Y también la otra es que no haya cuotas por el uso de la vía pública para los artistas urbanos. Esa es la idea. El festival inició a las 11 de la mañana sin marcar hora de finalización, pues participaron 18 grupos musicales con tiempo de 20 minutos cada uno, más un gran número de artistas urbanos que realizaban sus actos en los intermedios del concierto. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.